Oye, bueno, vamos ahora con Belinda. Fíjense que Belinda acaba está. de dar unas declaraciones que, ay, 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 ay. Oye, aquí dicen que David Ortega es el más guapo de Survivor, dice Francisco García. Sí, hay varios guapos. Entre ellos no está, ¿cómo se llama? Gabriel. Gabriel, qué malo eres, ¿por qué le dices gente fea a la gente? Yo no le dije feo, yo nada más le dije que no estaba guapo. ¿Es lo Pues es lo mismo? mismo. ¿A poco es lo mismo? ¿Quiénes son las perdidas? ¿Qué hacen o qué dice Daisy Eunice? Ahorita, después de lo de Belinda, te explico quiénes son las Ok, perdidas. bueno, Belinda acaba de dar unas declaraciones a una revista, muy interesante en España, y le dicen, ¿te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios? Le preguntan. La cantante respondió, pues claro, 100%, y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento y lo digo de corazón de haber expuesto ese tema como lo expuse. Belinda junto con Nodal concedió una entrevista en TV Azteca en su momento aceptando el romance. Pero luego dijo, pero bueno, así es la vida, escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner la cagué? Pues pues porque la cagué en Pues todos los que aspectos. la Ahora ya cagó, la estoy cagó. mejor, de los errores se aprende. Fue lo que dijo Belinda. O sea, prácticamente está peluceando la relación que tuvo con Christian Nodal. Dice que se arrepiente de haberlo dado a conocer. Se arrepiente. Sí, dice, la cagó. Esa No, es la oye, verdad. pues después de que la exhibió con WhatsApp, es que la familia ¿Cómo la no? explota y todo eso, ¿Cómo no te vas a no sabía dónde arrepentir? se estaba metiendo porque ninguno le había hecho eso, ¿no? Que lo borre del currículum. Bórralo del currículum, Belinda. Grizia López, estrellitas de viernes. El Teletón es una cosa muy extraña, pero Televisa es siniestra producer y nos manda 80. Es lo que yo digo, ¿qué onda? No siempre hacen cosas. No hagas cosas buenas Buenas que que parezcan parezcan malas. malas, Es dijo mi decir, a abuela. ver, en dado caso, que suponiendo del suponer, como dicen algunas almas piadosas y buenas del chat, que son grandes seres humanos y personas que de verdad se preocupan en ese sentido y dicen, no, es una mentira, Televisa nunca nos mentiría, ¿cómo creen? Al contrario, Televisa todo esto. Y entonces, a ver, ¿por qué entonces no pones en el comercial a la gente del Teletón? Y si están tan agradecidos, no les tienes que pagar, ¿no? Si tienen el agradecimiento, los pones en el comercial, a menos que quieras gente específica para Es que generar acuérdate que prototipos. el Teletón, además de ayudar y todo, es un programa de televisión. ¿Y de qué viven? Del rating. Entonces le tienen que Exactamente. adornarle. No dudo que los casos sean reales, obviamente, porque a mí me tocó verlos. Pero tienen que adornar para que corras a la tele a verlos. Claro, lo tienen que Y dramatizar entonces, y los tienen que exacto. volver, pero Alguna. entonces ahí hay una mentira. Entonces necesitan profesionales para decir que vayan, que te hagan ir a ver el Teletón, ¿no? Entonces lo honesto sería que debajo existan unas palabras que digan es una dramatización. Entonces nadie va. Entonces Ah, empiezan bueno, a entonces fraude, los están fraude. engañando para que porque quieren tu dinero, ¿no? Ahí es el asunto, mentiras son. Piadosas, pues quién sabe, pero Dice mentiras Bonnie son. González, Alex, yo tengo un sobrinito en el CAT de Teletón y gracias a Teletón es persona funcional. Y mi hermana ha dado testimonio, estamos muy agradecidos con Teletón. Te Qué digo, hay bueno, qué casos. bueno. Es que, a ver, no te confundas. En ningún momento hemos dicho que todos los casos del Teletón son mentiras, ¿no? O No, lo que pasa es sea, no, que no, a ver, no nos empiecen a. Me encanta cuando nos empiezan a tergiversar. los casos de Teletón no estamos diciendo que sean falsos, los niños y todo No. eso. En lo que. La En campaña. la campaña, exacto. Exacto. Lo que se O ve en sea, la lo que tele, pues. pusimos aquí decía claro, ahí decía arriba. La campaña del Teletón. Es decir, estamos diciendo que lo que ustedes ven en comercial o muchos de los testimonios pueden llegar a ser mentira. No estamos No diciendo los que el Teletón no niños. ayuda a nadie, ¿no? Claro, oye, entonces, No. ¿para qué tendrían todas esas instalaciones majestuosas ahí inservibles? Pues claro que se llenan de gente que lo necesita y les ayuda, Es ¿no? que manipulan las cosas y así son con todos los programas, ¿eh? Yo lo veo que van con Jorge Carvajal y manipulan lo que dice Jorge y lo vuelven otra cosa y luego van para acá y lo van para allá. No, 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 no manipulen lo que estamos diciendo. Lo estamos diciendo claro, conciso. Cada palabra ha sido precisa, ¿no? La campaña, en la campaña están buscando para dar testimonios, pero aparte hasta mienten de las zonas de las que son, porque ahí dicen, buscamos con acento norteño, buscamos con acento, es decir, va a salir una persona norteña a decir,
A mí me ayudó el Teletón y él ni siquiera vive en el norte. Uh-huh. A eso nos referimos. Esa es la mentira, ¿no? No los casos. Exacto. Los casos son, bueno. Los que salen a cantar el 999, dice Rocío. 999. Iba a estar Lucero. Todavía no dicen. No, todavía Javi no. Villarreal nos mandó $5. Hola, Javi. Dice que lo felicitemos porque hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Javi. Que cumplas muchos más. Que cumplas, que se te cumplan todos tus sueños. Dale. En esta vida. Muchas gracias por apoyarnos y por estar aquí celebrando tu cumpleaños. Bueno, mucho hate, pero bueno. Sí, está la gente muy dañada hoy. Ajá. Hay gente muy dañada hoy. Pero bueno, vámonos.